La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a la alcaldía Iztapalapa para dar salida a las pruebas preoperativas de las nuevas unidades del trolebús, a fin de que los conductores se familiaricen con los recorridos. Hoy dimos el banderazo de salida de 80 nuevos trolebuses. Como me comprometí, tendremos una flota de 500 en 2023, 5 veces mayor a la que existía en 2018, la mayor de todo el mundo, dijo. De esta manera se beneficiarán 96.000 personas por día. Habrá una reducción de tiempos de traslado, mejor frecuencia de paso, traslados rápidos y confiables y seguridad por videovigilancia. Noticieros Teleurban.